Mírame, aquí está el mero tigre, papá. El rey de la selva, el chinchín de las nenas. ¡Firme! Ahí está, mire. ¡Ey, saque el pecho también, va! Ah, no, es que llegues ahí, ¿eh? Ey, fíjate que hoy sí me convenció ya. ¡No, cae! Sí, ajá. Es verdad. Tigre, a su edad, ¿usted alguna vez ha tenido problemas con la justicia? No, con ¿nunca? Ninguno, con nadie. Con nadie, porque yo fui, como digo, entrenado. Yo estoy en entrenamiento. El que tiene problemas con la justicia es el que no sabe lo que es liberar el pez de tierra que tenemos. ¿Por qué será? Sí. Obviamente. ¿Nunca ha estado preso el tigre? No, mire, yo por qué le puedo dar ahorita. Que cuando nosotros estuvimos en esas clases, ¿sabe por qué? Le digo yo, no estamos por servir a nosotros, sino por cuidar una cuarta de tierra, que es la que sobrevivimos. ¿Qué decíamos allá? A la patria, tío. Y es verdad, mire, nosotros ya lo desvelábamos, porque el enemigo estaba por caer aquí. Por pie de tierra, y eso es lo que tenemos que estar cuidando. Y aquel otro, mire, no sabía que el enemigo venía y descaía. Y nosotros allá, desperdándolo para que todos los días durmieran roncados. ¿Usted tuvo algún, o sea, usted en el batallón, tuvo algún pelotón a cargo suyo? Mire, pues sí, yo estuve en el cuarto. Pero usted salía a misiones. Claro, con mi teniente coronel. Con mi teniente coronel. ¿A dónde salieron a misiones? ¿Alguna misión que se haya puesto caliente? Ah, no. Es que yo era guardaespaldas de mi teniente coronel. Yo era guardaespaldas. Ajá. Y desde allá, él me puso la taca de tigre. Porque mire, ve. O sea, que el tigre viene desde el batallón. Desde allá viene mi taca. Dios de su sea. Coronel. Sí, claro. Coronel de la compañía de fusileros. Mire. ¿Alguna misión que ustedes hayan hecho que ustedes se haya puesto agitado ahí, que se haya puesto caliente la situación? Mire, allí lo que, mire, hubimos una vez. Chiva, vámonos. Ahí lo masito, cuando dice, vamos a una misión, vamos. Ajá, pone cuatro ahí. Ajá. Mi teniente y yo y dos más ahí. Uh-huh. Éramos cuatro los que iban en el taxi, en misión. ¿Va? No, hombre, que sabía mi teniente que me dice, tigre, tú te vas ahí y tú aquí. Y yo en medio. Hombre, ¿sabes? Cuando uno ve en medio es por algo. No, me acuerdo, acá abajo el elemento. Dormidos. ¿Qué tuve que hacer yo? Ajá. Y él bien miraba, mire, bien miraba con los. Porque estaba, ¿entiendes? Los espejos. Ah, ¿y qué tipo de misión iban ese día? Mire, íbamos a hacer una misión que íbamos a buscar, ¿me entiendes? Instrumentos para que ya venía, mire, ve. El aniversario. Uh-huh. El aniversario. Sí. Ajá, entonces tira. Ajá, pues el aniversario, vamos a buscar instrumentos. No me acuerdo de elementos, que puta. Tigre, ¿usted nunca fue a misiones así al cerro, a todo eso de drogas y todo eso? No, allá no fui. ¿Nunca anduvo en esas misiones? No, en esas misiones no fui. Porque la verdad, las cosas que después que yo hice el curso de comando y todo eso. Para los que no saben, ¿cómo es el curso de comando? Mire, el curso de comando tiene que tener, ¿me entiendes? Tiene que correr y correr y correr con carga y sin tomar, sin comer, sin dormir, sin nada. ¿Cuántos días, tigre? Hasta lo que le nombraran ahí, tantos días. Si me decían un mes, 15 días, pues a ver. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama ahí? Los inspectores solo quedaron ahí, la orden.
Era cómplase. Era cómplase. Si usted desertaba, eran 50 años que usted desertó. No, hombre. Y ya puede caer, vuelve para ir a la charca. Ya desertó a la charca, mire. En aquel charcal, no crea que va a estar allá. Ahí. ¿Alguna vez lo castigaron a usted en el batallón? No, nunca. Porque yo, pues le digo, yo me gané mi teniente coronel. ¿Por qué razón? Porque miró que yo no era. ¿Entiendes? Dormido. Nada más que yo estaba. Atención, oído y alerta. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Atención. Atención y oído y alerta. Tres, pero ponga vivo. Si no está en atención, no oye nada. Y alerta es vista al frente. Ah, te tiene que estar, ¿entiendes? Así es. No estar como que solo. Como el pollo de entombro, señor. No. Tiene que estar, ¿entiendes? Vista al frente, desde allá, ¿ves? Mira que hay polvazón. Desde acá yo sé cómo me le voy a. ¿Nunca fue el tigre a pelear así a otros lados? No. Soy honesto. Yo no. ¿Con el batallón? Nunca. No. Jamás. No. Yo soy honesto. Yo soy lo que soy. Me digo lo que he hecho y digo lo que hicimos. Yo tengo un amigo que le dije en el Chilindrino. Él estuvo allá en la Isla Conejo, dije, peleando contra El Salvador. Mira, hay elementos que de repente por ganar punto hay paja. ¿Será? ¿Se acuerdan lo que estaba aquí? Ajá, sí. Y así están las cosas. A mí no me gusta la paja ni la mentira. Dije que él estuvo peleando en la Isla Conejo, dije, con El Salvador. Ajá, pero dígame, no he preguntado en qué unidad estuvo, o cuánto, o quién fue el inspector, o el que se encargaba de él. Dije que no le voy a preguntar. Mire, y le digo honestamente, ¿cómo se llamaba, me entiende? Mi teniente coronel de la compañía de Bebo Rivero. Se llamaba Julio Acosta Guevara. Dicen que a él le decían batallón, dije. ¿Batallón? Son los batallones. Sí, pero a él así le decían, dije, batallón. Escuché un chingón que vivía en Carbonales. O la Gilet. Pero ese me puede que es una. Me puede ir como un apodo. Sí. Un apodo. Y a mí no ha sido la polla, sino fue el mero, mero. ¿Mero queso? Que me puso eso. Sí. Porque yo fui reclutado, no es como ahora. Ahora sí, es voluntario. Ahora es voluntario. Ahora usted quiere irse allá, vaya, se va. Paje, pone la. Y allá usted quiere otra, ra, pero ¿para qué? Viene mañana, se va, para que hasta ya los brincos afuera. Como ya uniformado, ahí nomás, mire, ven, vaya ahí, vaya un registro, le saca todas las pertenencias y como autoridad lo miran, va. ¿Cómo no civil? Eso le tiembla, mire, lo miraba. Sí. Es verdad. En ese tiempo no era así. Y usted no era una de esas, moteada. Si era uno de esos, abajo. Desnudo. Y ahora ahí la venden en el mercado todas. Ah, ahora es comercial. Sí. Ahora es comercial. Ahora, ¿quién fue que puso esa ley tan absurda que ahora puede estar la gran delincuencia? El finado. ¿Quién? ¿Se acuerda? El que estuvo de presidente, Ascona. Ascona del Hoyo. Sí. Ese fue. El que puso la ley, que ya iba a quitar todo ese reclutamiento y que ahí la gente. O sea que usted está de acuerdo de que vuelva el reclutamiento. Correcto, que vuelva para quitar esa delincuencia. Porque mire, por de ahí para acá, todo está. Está fea la cosa. Arma suelta, yo que le ahí, jálele, ta, 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 y ya. Y si enfrenta, sí. tu. Sí, hombre, ¿qué vas a hacer? Ahí está, mire, ahorita aquí el país está lleno de armas, por esa razón. Y están prohibidas, supuestamente, tío.
Pues sí, hombre, familia, ahí está la situación con el mero tigre, contándonos historias del batallón. Correcto, es lo que estamos contando. Así es. Así que saluditos a todos los que van a disfrutar de este videito. Saludos a todos los que están mirando al tigre, el rey de la selva y el chinchín de las hembras. Me paro como los varones y como el mero mero, que en mi tiempo, si hoy estuviera, otro rollo fuera. Ey, todavía funciona el tigre. ¿Cómo que no? Te reciente de toque. Animal muerto, sí, hombre. Okay. Que, como lo... el aire, como pega. Sí, el aire, sí. Le apesta la buchaca. Está por ahí, ¿no? Sí. A ver qué animal era, qué animalito está por ahí, ya descompuesto. Bueno, así es, familia. Ya le pica la nariz al tigre, miren. ¿Ah? Hey, la gente dice de que del video que estuvimos grabando aquel día, que usted andaba borracho, dice la gente. ¿Cuánto tiene sin beber? No, hombre, yo tengo como 2 años. ¿Dos años? Sí. Pucha, tiene bastante entonces. Sí, ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que, como le puede, es envidioso. Sí, así. Sí. Bueno, entonces, saludos con el mero tigre, papá, el rey de la selva.